cuando llega el gol que nos anotan, creo que tenemos una muy buena reacción y empatamos el juego, pero no nos da margen porque nos meten el segundo gol muy rápido. No tuvimos la capacidad de mantener para poder tener margen a cambiar, a estructurar algo diferente. Así que difícil asimilar este tipo de derrotas. Nos costó por algunos momentos porque estamos jugando contra un equipo de mucho oficio, pero me parece que por muchísimos momentos hicimos cosas muy buenas también. ¿Le preocupa que la victoria todavía no llegue? Claro que me preocupa, he hablado con los muchachos, pero sé que va a llegar y me parece que el equipo está tomando una estructura que es la que nosotros tenemos. Por ahí nos habíamos perdido un espacio de tiempo importante de trabajo y creo que pronto le vamos a tomar el equilibrio que queremos y estoy seguro y me puedo comprometer a decirlo que vamos a quedar en una muy buena posición al final del torneo. Brian, al final de cuentas, entonces no le preocupa el tema de que el colchón de puntos que tenían por el no descenso parece que se les ha ido quitando. Vea, si usted hace un recuento, el torneo pasado fue muy similar a este. Hay que analizar un poquito y ver el arranque que nosotros hemos tenido. Hay equipos que no han tenido un arranque ni parecido al nuestro. Vamos a ver cuando ya les toquen estas que nosotros estamos teniendo. Y nosotros vamos también a ir puntuando poco a poco, como lo hicimos en el torneo pasado. Incluso en algún momento estuvimos hasta cerca de la clasificación. Eso está empezando. No vamos a despreocuparnos en lo absoluto. Vamos a preocuparnos muchísimo. Y debido a esa preocupación vamos a trabajar mucho más, o más duro, o mucho más acertados en lo que respecta a nuestros planteamientos para poder sacar los juegos.